Argentina, ¿nunca hicieron chipa? Me das uno. Le va a salir espectacular. Sí, muy de la mano rica, de Pipina. Juanín, acá le vamos a dar esta receta para que... ¿Te saco la cebolla? Tengo cebolla. Con cebolla de la chipa. Tengo... Ay, sí. Vamos a sacarte un poquito la cebolla, así le hacemos la vida un poquito dale, más. Perfecto. Dale, dale. Bueno, mira, Juani, vamos a comenzar con esta receta de chipá. Como decía, es una receta que en sí no tiene gluten. Eso es como engañoso, pero está bueno que lo expliques. Claro, el tema es que a veces... No sé, salís a tomar un café o vas a la panadería y hay chipá, ¿no? El tema es, una cosa es que un producto sea sin TAC y otra cosa es que sea gluten free. Ah, a ver, ¿no?, la diferencia. Porque gluten free puede ser que el alimento, lo que vas a consumir, no tenga gluten, pero puede existir una contaminación cruzada. Por ahí se elabora en el mismo lugar donde se elaboró un pan de trigo, una factura. Por eso es que las chipas que venden en las panaderías no son sin TAC, ¿sí? Porque se elaboran en el mismo ambiente donde elaboran los panes y las facturas y donde el trigo está volando, ¿sí? Y donde por ahí los utensilios que usaron también los utilizaron para hacer algo con... Contaminación. Exacto, contaminación cruzada. Así que cuidado con esto de sin TAC, nos asegura que es que no tiene gluten tanto en su elaboración como en el proceso de elaboración. Muy bien, Pipina, entonces, está buena la aclaración. Y también cuando salimos a comer, ¿sí? También a veces vas a una cafetería y le decís, ¿tenés alguna opción sin TAC? Y te dicen, no, sin TAC no tengo, tengo gluten free. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿sí? Porque por más que sea poco el trigo que tenga o que se haya caído un poquito de harina o se elaboró con algún utensilio donde tenía trigo, ya nos hace mal a los celíacos. Bien. ¿Sí? Bien, entonces, Pipina, ojo con eso de sin TAC y gluten free. ¿Sí? Quedó claro, ¿no? Súper. Clarísimo. Bien, y clarísimo. Otra cosa, Juani, es los productos. Que los productos. A ver, vamos ese a ir directamente, ¿no?, a los productos. Para hacer estos chipás vamos a utilizar 500 gramos de fécula de mandioca, ¿sí? La fécula de mandioca no es recomendable comprarla suelta, ¿sí? Voy a una dietética, por ejemplo, y los bolsones con las cucharas. Exacto. No. No, no es lo ideal, porque por ahí con esa misma pala que sirvieron, que sirve en la fécula de mandioca, por ahí sirvieron trigo, avena, entonces ahí se provoca contaminación cruzada y ya eso nos afecta y nos hace mal, ¿sí? Así que bueno, a tener en cuenta estas cosas. Lo mismo con los quesos que vamos a utilizar. Hay muchos quesos ahora que son sin TAC, así que no hay problema. Hay opciones. Hay opciones para comprar. Pero bueno, vamos a comenzar con 500 gramos de fécula de mandioca, ¿sí? 500 gramos, medio kilo de fécula de mandioca. Sí. Vos arrancás con los secos. Yo voy a dejar los secos listos porque después vamos a ir a cremar la manteca con los huevos y se la incorporo. Entonces, bien, tengo lista la fécula de mandioca, que tenemos 500 gramos, y después vamos a utilizar, yo voy a utilizar dos tipos de quesos. ¿Qué tipo, ¿sí?, de quesos elegís? Acá tenemos para la chipa un queso semiduro, que puede ser un Pate Gras, un Mar del Plata, sí, un Mar del Plata, un Villa Gesell, por ejemplo. También. No, Villa Gesell no existe, chicos. Santa Teresita, ¿por qué? Bueno, un Las Toninas, por ejemplo. Qué lindo. Le mando un abrazo grande a toda la gente de Santa Teresita. Qué verano. Es Necochea. Ay, Necochea, es precioso. Queso Necochea ahí a sí, Porta. Bien, 500 de fécula de mandioca y tengo 200 de un queso semiduro y 200 de un queso duro. Claro, ¿sí? Un sardo, un regianito. Un regianito. En este caso, este es un sardo. Bien, ¿sí? Bien. Y en este caso es un Pate Gras. Bien, dos quesos diferentes, sí, textura y sabores también. Obviamente que en su casa, acá te damos las cantidades. Sí, exacto. Dijo 200 gramos de cada uno. Sí, puede ser menos, ¿eh? Exactamente. A ver, que te si dé, vos tenés medio kilo de fécula de mandioca y le pones 200 de un queso regianito, va a salir bien igual, ¿sí? Eso lo podés regular vos con la cantidad de quesos que tengas. Sí, y un dato que está bueno es que ella está mezclando los secos por un lado y después va los líquidos por el otro, digamos. No hace todo junto porque, digamos, si hace se hace medio engorroso. Se hace medio engorroso y más para aquellos o aquellas que arrancan por primera vez con el chipá, porque hay que llevarlo a una textura. Es súper simple la receta. Sí, es pero fácil. Está bueno esto de ir separado los secos y los líquidos por separado. Exacto, por eso vamos a mezclar los 500 de la fécula de mandioca con 200 de queso un semiduro. Sí. Ahí la integramos. Y después vamos a integrar los otros 200 gramos del queso duro, ¿sí? Y esto lo reservamos. Mezclamos los quesos con la fécula y lo reservamos. Obviamente dejamos que si hablamos de, mencionamos a Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe. No, te diría más Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes. ¡Ay! Variaciones de chipa, digamos, en cuanto a ingredientes, los
los principales son los que mencionó recién y los que va a seguir mencionando Pipina, sí. Pero, por ejemplo, me he encontrado que a algunos les colocan jugo de naranja. Sí, en Misiones, sobre todo, lo hacen con jugo de naranja. Que queda muy bien. Sí, le da un toque muy rico. Queda muy bien. Muy rico, sí, sí. Algunos sí. Le ponen un poquito de polvo de hornear también. Sí, esta mañana justo hablábamos con Nico de puede eso. Puede ser una variante. Sí, puede ser una variante que los ayude. Por ahí va a quedar un poquito más gordita el chipá, ¿sí? Pero si no le pones polvo de hornear, va a salir bien igual. Vamos, ¿sí? Vamos. Entonces, Juan, y acá sí. Puse 100 gramos de manteca que la saqué un rato antes de la heladera. Tiene que estar así bien blandita. Hecha pomada. Hecha pomada tiene que estar la manteca. 100 gramos. Sí. ¿Cómo sí, está sí. Pomada? Esta pomada. ¿Ustedes están en la pomada, chicos? Qué antigüedad, ¿no? Siempre en la pomada. Que me delata mi edad eso, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Enrique, bueno, el antiguo. Y después vamos a colocar sal, ¿sí? Una cucharadita de sal. Atenti con la sal. Sí. También. Claro. Porque, la veo Andrea, Burita, el tema de los quesos, ¿no? Claro. Digamos, que ya ahí tenemos sal. Sal. Así que no nos pasemos con la sal. Pero para 500 de fécula de mandioca, una cucharadita tiene que de tener sal va a estar bien, ¿sí? Sí, para realzar sí. Todos esos sabores de los quesos, le queda bien la sal. Le voy a poner un toquecito de pimienta, ¿sí? Póngale acá. Pimienta negra. Pimienta negra, blanca, la que tengan. Integramos ahí la manteca con la sal. La pimienta. ¿Tengo que tener el horno precalentado, Pipina? Sí, tenemos que tener el horno precalentado a 180 grados, ¿sí? Listo para mandar los chipás. Y acá tengo dos huevos, ¿sí? Los voy a agregar de a uno, porque acá la manteca cuesta integrar con el huevo, pero... No se asusten, pero no se asusten. Veo como que queda una preparación cortada. Cortada, no pasa nada. Pero no pasa nada. Ahora con el trabajo... No me abandonen. No, okay. No pasa nada, ¿sí? Lo integramos ahí, uno. No se asusten, por favor. Vamos con el otro huevo. Sí. ¿La pasó bien el fin de semana? Sí, sí, sí. Sí. Tranquila, en familia, bueno, con mi hija. Otoño, ¿no? Sí. Digamos, si bien hizo calorcito, sí. Esto de las hojitas me da como una, así, algo romántico, poético. Sí, mi hija estuvo jugando ahí con hojas. Está para la fotito, ¿no? Mucho. Se vio muchas fotitos de hojitas cayendo al azar. Sí, sí. Bueno, Juani, sí. Vamos a usar, pusimos 100 gramos de manteca, pusimos sal, pusimos pimienta y agregamos dos huevos, ¿sí? Dos huevos. Ven que obviamente lleva leche, pero que Pipina todavía no la incorporó. No. ¿Por qué? Porque seguramente va a incorporar... Me voy a ir ayudando eso. Con la leche para incorporar la fécula de mandioca. Porque ¿sí? Eso tiene que ver también, no le agrega el líquido ahora, porque va a ir viendo la textura sí. Mientras va uniendo todo y va viendo también lo que le pide. Exacto. El almidón también, ¿no? Como, sí, porque siempre les digo lo mismo, tanto las harinas como los almidones siempre absorben de una manera distinta. Entonces vamos agregando de poco. Yo en la receta pusimos de leche 150 aproximadamente, pero puede ser que lleve un poquito más o un poquito menos. Ojímetro. Exacto. Ahora, ojímetro. Lo importante es que ahora le vamos a mostrar la textura que tiene que quedarles la masa, ¿sí? Vamos a mostrar todo. Entonces ahí me voy ayudando con la mezcla que hice de huevos y manteca para incorporar la fécula y los quesos. Esto uno no puede parar de comer. Ay, este sí. Es el tema con la chipa. ¿Cómo estaba? Excelente. ¿Estaba bien? Sí, bien. Más Pipina que para mí sí. Hoy sos la riquísima. Mejor. Por, este momento de la mañana soy la mejor. Sí, Pipi. Pero además esto, están húmedas. No, muy quedan ricas. Húmedas como tienen que ser las cosas que no tienen gluten, sin embargo, logran la elasticidad. No tiene que venir Bruce Lee a pegarte una patada en el pecho. Claro, no lo necesitamos. Patadita bien. En el pecho, nada. Nada agua. Nada. Para mí sos como Tina Turner, simply the best. Solamente mejor. La bien, traducción de bueno, y ahí terminé de incorporar la fécula de mandioca y la mezcla de quesos que había hecho, ¿sí? Antes de agregar más leche, siempre nos aseguramos de que toda la humedad que hay en el bol se haya absorbido bien. Excelente. Para que no nos quede después una masa muy húmeda, ¿sí? Muy bien. Ahí hace falta un poco más de leche. Pero siempre vamos de a poco. De a poquito. ¿Sí? De a dijiste poquito. 150 centímetros cúbicos de leche, pero de a poquito. ¿Sabes lo que está bueno, Juan? Y yo lo que hago es tener en el freezer los chipás. ¿Los frizás en crudo? Sí. Y tenés listo, siempre sacás del horno, del freezer, y los podés mandar directo al horno. ¿A un horno directamente? Sí, a un horno directamente. Buena data. Y está bueno tener para una merienda el desayuno y los tenés listos. Por ahí les conviene agarrar una placa, sí. Hacer las bolitas, frizarlas así y después las ponés en bolsas. En bolsas, claro. Claro. Sí, sí, sí. Muy después bien, del freezer
si querés sacarlo un rato antes de ponerlo en el horno, lo sacás. Pero si no, directamente lo pones del freezer al horno y se van a hacer perfectos. Por ahí, si están frisados, van a tardar un poquito más en el horno. Van a tardar un toquecito más. Pero se van a quedar perfectos igual. Así que es una buena opción para tener lista en la heladera, para meriendas y desayunos. ¿Cómo la ves la masa? ¿Cómo está la masa? Va bien. Por ahí voy a terminar de integrar esto. Está bueno. Ya lo sacaste del bowl. Ya lo saqué del bowl. Lo pongo en la mesada para que vayamos viendo. El tema de la humedad acá es importante, ¿sí? De no pasarnos de humedad. ¿Tenemos humedad hoy, Barbie? ¿Cuánto hay humedad hoy? Más o menos. Más o menos. Te diría que no tanto. Te diría que no tanto. Bien, bien. Pero el sábado y el viernes fue tremendo. Sí. No, bueno. ¡Upa! Sí. La ropa es un espanto. No, la ropa es increíble. No. Todavía se me está secando la ropa. Sí, sí. Yo tengo cuidado. Ve, Juan, y ya ahí vamos logrando la masa, unir bien. ¿Puedo tocar? Sí, toca. Sí, sí, sí. Bueno. Che. Está tremendo hoy, Juan, ¿eh? Sí, la verdad, Juan. ¿Cómo lo ves? Espectacular. Va bien, porque ¿no? tiene humedad, como dijo Agus, y eso después se va a trasladar a la hora de cocinar la chipa, y obviamente en textura, en boca. Y también, digamos, no se pega. ¿Ves? Está justo, perfecto, sí. Y podés hacer directamente las bolitas. Claro, ¿eh? Sí, Juan, y el tamaño realmente es el tamaño que quieran. Vale. Ese tamaño que ustedes vieron que recién repartimos, tienen 30 gramos las bolitas. 30 ¿sí? gramos. 30 gramos. Bien. Si quieren hacerlas más grandes, pueden hacerlas más grandes. Sí, hay que tener en cuenta que va a llevar un poquito más. Para mí, ese es el tamaño, no sé qué dicen ustedes, es el tamaño ideal. Sí. ¿Eh? Perfecto. Sí. Bueno, Juani, mira, la masa ya está lista. Ya absorbió todo el líquido que pusimos, tanto de huevos, manteca y leche. Y esta es la textura que tiene que quedar, ¿sí? Vieron que es la masa, como Juani ya empezó a hacer los bollitos, no se desgrana, ¿sí? Sino que podemos armarlo, nos permite armarlas. Textura espectacular. Sí, ahí. Entonces, ahí los bollitos estos de 30 gramos llevan más o menos en un horno precalentado, 180 grados, unos 25 minutos nos va a llevar. ¿Enmantecaste un poquito la placa? Un poquito de manteca a la base de la placa para que no se adhiera y no sea fácil despegarlas. Pero ahí, si las haces un poco más grande, te va a llevar un poquito más de tiempo. Claro. Pero si las haces de este tamaño, en 25 minutos tenés listas estas chicas. 25 minutos, chicos, y uno no para de comer. Es así. Y me traes 10 más pipí. Lo vamos a pensar, Dani. Lo vamos a pensar si te vamos a llevar a la mesa, ¿eh? Sí, está bárbaro. Entonces, repetime el horno, Pipina. Horno precalentado, 180 grados. 25 minutos tenés listos estos chipas. Excelente. ¿Podemos aplaudir a Pipina? Pero sí, obvio. ¿Podemos aplaudir a Pipina? Excelente. Cualquier duda de la receta, ya saben, www.el9.com.ar y ahí tienen todo el paso a paso. Sí. Gracias, Barbie. Por favor. Y acá salen. Vio que no los dora demasiado, ¿eh? Bueno, no, como tiene que ser. Sí, pueden dorarlo un poco más. Pueden dorarlo un poco más, pero sí, tampoco pueden. Un dorado claro, caribeño, que se exceda, ¿eh? No. No, exacto. No, claro. Pero ya no cuando empiezan a aparecer estas pintitas de queso, ahí ya tenemos que empezar a chequear que ya falta poco. Ah, ¿sí? Buen dato, buen dato. Pero bueno, ahí tenemos, Juani. ¿Puedo probar? Si te pasas, se secan adentro, Pipi. Si te pasas, se secan adentro. Se secan un poco. Ah, si te pasas, se secan. Sí, están bárbaros. Sí, sí, sí. Exacto. Buena sí, esa data. Sí, permiso, bueno, ¿eh? Sí, probá, Juanito. Voy a probar un poquito. ¿Puedo? Cuidado que está recién salida del horno, ¿eh? No, es una locura, ¿está? ¡Una locura! Sí, sí, sí. Muy, muy rico, Pipi. Me gusta hacer esto. ¿Mate hiciste? Ahí, ¿qué combinación bien, el mate? Ideal, la combinación ideal es el mate, la verdad. Me encanta. Hoy me traje el mate. Nunca. Hoy me traje el mate. Está muy bien. Y creo que me va a acompañar. Muchas bien. Gracias, Pipina. Si vienes. A vos, Juanito.